Las medidas que se tomaron eran precauciones, pero aparte la más esencial es que tenemos que llevar de a una sola persona y que tengan barbijo y, o tapaboca, como le dicen, para poder circular en el taxi. Siempre, por supuesto, se concretaban las medidas preventivas del caso desde que comenzó la cuarentena, pero desde el día sábado solo se puede trasladar una persona por unidad. Sí, sí. Ahora nosotros veníamos con toda la medida desde que empezó la pandemia, pero ahora desde el sábado con esta nueva crisis que se empezó de vuelta, se tomaron medidas más reales, o como le, no sé cómo te puedo decir, si... Contanos un poco cómo era antes del sábado. Sí trasladaban dos personas con todas las medidas preventivas, y esto de alguna manera hacía que se pueda sobrellevar la situación. Sí, anteriormente nosotros podíamos llevar hasta dos personas o tres que tengan permiso de trabajo. El que andaba paseando era una persona o dos, con su permiso. Pero ahora, con esta nueva medida, es de a una sola persona y con comprobante.